Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Es un placer saludarles nuevamente directamente desde la cancha Fútbol 7 Garpe, desde la ciudad que perfuma al mundo, Papantla de Olarte, Veracruz. Su servidor Víctor Sandoval agradece su preferencia una vez más. Y gracias, gracias a todos los amigos internautas por ponerse en contacto con nosotros a través de esta página, de esta visualización, como parte de un gran proyecto denominado Nómadas Estudio, en conjunto con Fútbol 7 Cancha Garpe, con Luwan Luwan. ¿Es correcta la pronunciación? Luwan Luwan Luwan, nuestros amigos de Luwan Luwan, recuérdelo muy bien, fotografía y video, Luwan Luwan, y su servidor Víctor Sandoval. Todo esto bajo la idea, la creatividad, la cabeza, el cerebro de este equipo, nuestro buen amigo productor Yair Domínguez. Nómadas Estudio, en este nuevo enfrentamiento que estaremos presentándole gracias a esta transmisión de Facebook Live entre Deportivo Totonaco contra Mecanebrios. Cabe destacar que Deportivo Totonaco está ganando 3-0 a su similar de Mecanebrios. Es hasta el momento el marcador global, de acuerdo a lo que nos ha indicado Fútbol 7 Cancha Garpe, conforme al desarrollo de las estadísticas. Los equipos ya están en la cancha, los árbitros han checado que todo esté muy bien. El balón en esta tonalidad color naranja fosforescente. En el caso de Mecanebrios, recuerden, están con el jersey en tono oscuro, y Deportivo Totonaco tiene el jersey de las poderosísimas Águilas del América. Hoy los saludamos con mucho gusto, 16 de julio del año 2021, una temperatura bastante agradable para jugar al fútbol, y estamos a punto de comenzar este partido de los dos que tendremos disputando en esta serie de vuelta de los cuartos de final para conocer a los dos siguientes semifinalistas. El árbitro suena silbatazo y aquí viene un balonazo directamente a las manos del portero de Deportivo Totonaco, que sin problemas en este inicio de partido despeja buscando a su ofensor. Así que empezamos con este encuentro. Recuerde que al terminar este partido tendremos también un duelo muy, pero muy emocionante entre el conjunto de Repsol contra Garrido. Saludamos nuevamente a todos nuestros amigos internautas cuando aquí se dan las primeras acciones de este primer tiempo. Saludamos a Raúl González, que forma parte también de esta transmisión. Saludamos a nuestro buen amigo Carlos Cuayo, que también lo vimos hace un momento. Lo vamos a invitar para que se sume para el segundo tiempo. Y por supuesto a nuestro gran amigo Jesús Pedro Narváez, que estará acompañándonos también como parte del equipo de producción. Hasta el momento controla al instante el equipo de Mecanebrios el balón en la media cancha. Aquí le puede pegar desde lejos, el portero interviene, aquí puede ver el contrarremate y la vuela. Impresionante lo que te acabas de perder, hermanito. El 1-0 tempranero que se acaba de ir de las manos del conjunto de Mecanebrios. Tendrán que hacer un arduo esfuerzo para contrarrestar ese marcador de 3-0 como parte del marcador global. Ya tenemos el monitoreo de las redes sociales. Ese balón se va, no, sí, sí, para saque lateral para el conjunto de Totonaco. Saludos a Demetrio Cruz Cárdenas, Cacahuate Cruz, Sama Villanueva Martínez, Ismael Martínez Santos, Yuli del Ángel, Ismael Martínez, y a Ángel Uriel Muñoz, que en este instante están con nosotros acompañándonos en la transmisión. El balón es dominado por el conjunto de Deportivo Totonaco. Tiene que empezar a tejer la jugada a la ofensiva. Aquí se puede presentar la oportunidad. El primer intento es muy, muy desviado. Y saque de meta para el conjunto de Mecanebrios. Gracias a todos nuestros amigos internautas. Recuerden, ayudándonos será posible que sigamos creciendo con este proyecto tan importante. ¿Cómo? Compartiendo el video, dándole like, dejándonos sus comentarios y saludando a todos y cada uno de sus futbolistas preferidos. Buenas noches a todos ustedes desde la ciudad que perfuma el mundo, Papantla de Olarte, Veracruz, 16 de julio. También saludos a grandes patrocinadores que se estarán sumando a estas transmisiones. Aquí viene el balón dominado por el conjunto de Mecanebrios, que nuevamente se desesperan. Están perdiendo la concentración
Sabemos que el marcador está bastante abultado, las prisas, sobre todo en este primer tiempo, se hace notar la desesperación y el nerviosismo, y esto es un factor que puede aprovechar, por supuesto, el conjunto de Totonaco, que aquí puede crecer la jugada, ¿no? El esférico está en las manos del arquero del conjunto de Mecanebrios. Balón hacia la media cancha, camiseta número 3. La esconde, la protege muy bien y puede pegar también desde esta distancia. Y así se han ido los primeros instantes de este primer tiempo con un equipo de Mecanebrios que desde muy lejos ha intentado pegarle a la pelota. Hoy parece ser no una buena estrategia, dado que las condiciones del tiempo no han marcado una severa lluvia como en los encuentros del día miércoles. Aquí viene el equipo Totonaque, que puede controlar las acciones, puede hacer crecer la jugada. Vamos a ver si el talento aparece. El balón por elevación hacia la izquierda, no lo alcanza el talento, camiseta número 10, saque de lateral para el equipo de Mecanebrios. Nuevamente intercepta muy bien el jugador de Totonaco. Aquí hay una falta, el árbitro la sancionará. ¿Qué es lo que indica? Por supuesto, es afuera del área, muy cerca de la zona de penal. Vamos a ver qué es lo que determina el árbitro cuando el balón está detenido, y aprovechamos para saludar a todos los que nos están visualizando en este instante. Tenemos saludos de Ángel Uriel Muñoz, España. Saludos, Lalo España, Emanuel Razo Villaseñor. Saludos a Chilango, dice Ernesto Fatbuni. Aquí viene el tiro libre, la barrera está colocada y oportunidad de peligro para el conjunto de Totonaco. Jugada prefabricada y pegar el poste. Vamos a ver si el contrarremate se va muy desviado. Y así se encienden las emociones en este momento para el conjunto de Totonaco. También la tribuna disfrutando. Agradable partido, y seguramente se pondrá más emocionante conforme los minutos vayan avanzando. La necesidad es de el equipo de Mecanebrios. Hay un saque lateral en este instante y agradecemos la intervención de todo el equipo de producción nuevamente. La pelota se va. Ha estado muy interrumpido también en estos últimos minutos el encuentro. El árbitro indica el saque lateral a favor de Totonaco, que viste el jersey, repito, de las poderosísimas Águilas del América en el tono cian. La jugada por la banda de la derecha, tiene que cambiar el juego hacia la banda izquierda, hacia atrás, juego peligroso, presión que está ejerciendo el equipo de Mecanebrios muy bien. La pelota se va a saque lateral, intentará la ofensiva el conjunto de Totonaco. Vamos a ver si pueden lograr colocar la pelota rodada, porque será muy importante para el desarrollo del juego. Se ha estado jugando mucho por elevación, así que no se ha disfrutado de un encuentro de vaivén fluido a ras de cancha debido a estos pelotazos. Aquí hay un saque lateral, vamos a ver si se aviva. Sale el portero, no se pudo quedar con el balón y tiene que despejar el equipo de Mecanebrios buscando un contragolpe, pero el rebote no le favorece. No hay un excelente control por la banda de la derecha del camiseta número 3. Se habla fuerte en la cancha, se exige, se da a entender un mensaje claro por parte de los futbolistas ante las decisiones. También forma parte de los partidos, ante las decisiones del cuerpo arbitral, maneja la pelota el conjunto de Mecanebrios. Todavía no puede salir de la zona de la defensiva, aquí se equivocan en el pase y podrá haber una oportunidad excelente. El control y la jugada individual por parte del conjunto de Totonaco. Vamos a ver si aquí la puede armar. Hace cela, le pega y directamente al mono, como dicen los grandes de la narración deportiva. Y aquí nuevamente presenta una oportunidad de peligro, retiene el balón, tiene que apoyarse hasta atrás. No pudo encontrar el balón, excelente cambio de juego, pero el control es pésimo. Recuperación de la pelota para el equipo de Mecanebrios. Puede salir jugando media cancha, camiseta número 9, pase filtrado. No, se equivoca y otra vez el esférico está en los dominios de Totonaco. Hay una serie de rebotes que no pueden salir de esta área. Tienen que jugar concentradamente, aprovechar las condiciones y la desesperación del rival. Se equivoca, a tierra de nadie, tiene que pisar el balón para que no salga y no conceder, por supuesto, ninguna oportunidad para el equipo rival. Vámonos lejos, hasta Urano, para que no haya peligro. Saludos, Jair Domínguez, ¿cómo estás? Buenas noches, queremos de vez en cuando escuchar tu voz. Saludos a nuestros grandes amigos
de Nómadas Estudios, de Sedentarios Estudio. Ya todos están mandando saludos. ¡Ey! Nuestro amigo Anuar, por supuesto. Saludos a mi gran brother Anuar. Excelente, mi gran brother. A toda la banda, a Angel. Saludos a todos los grandes amigos. Al buen Joel Dominguaz y a todos. A todo el equipo también de amigos de Víctor Sandoval. Saludos al buen amigo Anuar, que está disfrutando de este importante duelo que formará parte del siguiente partido. Y bueno, seguimos disfrutando de este duelo que determinará al tercer semifinalista, buscando una vez más la gloria del fútbol 7 cancha Garpe. Oportunidad para Mecanebrios por la zona de la izquierda. Será tiro de esquina en este instante. También retomamos los saludos para nuestros grandes amigos de redes sociales, Ismael Martínez Santos, y para Ser H. Luisén y Ángel Uriel Muñoz España. Otra vez se conecta con nosotros cuando aquí hay un despeje que buscaba una oportunidad hacia adelante para el conjunto de Totonaco. Y sí, es un saque lateral a favor de ellos. Vamos a ver si aprovechan esta oportunidad. Aquí se quita el primero, hay una falta, el árbitro la sanciona. Exigen fuertemente que se cobre otra cosa. Se duele uno de los futbolistas del conjunto de Totonaco. Y bueno, aquí parece ser que habrá un cartón preventivo. ¿Qué es lo que está notando el árbitro? Se acerca sigilosamente como cual cazador acechando a la presa. Solamente fue la advertencia. Anota en esa hojita fundamental que tienen los árbitros. Y aquí viene esta oportunidad más para Totonaco. La barrera está lista. Viene el cobro de la pelota, rebotado en la barrera. Puede salir jugando o prefiere ir hacia atrás, tener el control del balón. Por elevación pierde. Hay un pésimo control por parte del mediocampista de Mecanebrios. Otra falta más. ¿Qué va a hacer el árbitro? Ahora se acerca más rápido. Las está contabilizando. Se exige que de una vez por todas aparezca la preventiva. El árbitro dice, tranquilos todos, voy a contar los pasos de la barrera. También el portero haciendo lo suyo del conjunto de Mecanebrios. Y ahora, esperando este nuevo tiro libre, el árbitro silba, oportunidad más, jugada prefabricada. Y el portero está excelentemente colocado en esa posición para desviar la pelota. Aquí viene un contragolpe que no puede prosperar. Saque al portero y vámonos al otro lado, dice el conjunto de Mecanebrios. Esta vez la bajó bien, la bajó como Zlatan, dio pase como Pirlo. Ahora vemos a quién será el 10, es Xavi. ¿Quién es? Maldita sea, no, la terminó haciendo como la Jun por la banda de la izquierda y no hizo absolutamente nada por hacer crecer la jugada. Es tu culpa, Jair Domínguez, por estar mencionando a grandes y enormes talentos internacionales. Pero bueno, aquí viene el desarrollo de las acciones. Se equivoca en el pase. Camiseta 10 de Mecanebrios tiene que bajar a la recuperación. El balón sale nuevamente por lateral de la izquierda. Será saque de manos para el conjunto de Mecanebrios. Se apoya. Vamos a jugar rápido. Aquí el balón por elevación. ¡Oportunidad! ¿Por qué no te hiciste la de Borghetti? ¿Qué pasó ahí? Faltó saltar un poquito más para el camiseta número 17 del conjunto de Mecanebrios. Y el marcador está 0-0. Tiene que remar contracorriente desde el inicio el conjunto de Mecanebrios. No se han encontrado y esta situación le parece muy cómoda al conjunto Totonaco, que aquí recupera la pelota. Aquí puede hacer el 3 contra 2, 3 contra 1, se va muy lejos y pasa por la orillita. No hay una excelente definición, no hay certeza en ese intento por meter la pelota dentro de la portería del equipo de Totonaco. Aquí puede venir otra vez, otra oportunidad más para que aparezca el rey de la noche,
y no llega. Camiseta número 7 por el centro. El balón no se ha controlado bien en la zona de media cancha con los rebotes. Aquí viene el disparo. Por poco haces un golazo, mi hermano. Camiseta número 3. Excelente el talento que se visualiza en esta noche en la cancha Fútbol 7, cancha Garpe. Saludos desde la ciudad que perfuma el mundo, Papantla de Olarte, Veracruz. Aquí hay magia, aquí hay misticismo y aquí hay habilidad, aquí hay danza guagua, aquí hay danza de los negritos y no la supo hacer por piedad. Vamos a ver el reclamo de sus propios jugadores. Está empezando a imperar el nerviosismo en el conjunto de Mecanebrios. Está ya avanzado a esta primera parte. Vamos a ver si hay una equivocación, ¿no? El portero pone orden, el grito desde atrás para el conjunto de Mecaneros. Vamos a salir. Toca si te mueves. Largo, buscando a nadie, a tierra de nadie. Pero aquí la puede recuperar. Media cancha, se mete fuerte el pie, pero no puede encontrar a nadie que pueda ir hacia la ofensiva. Ha sido un juego muy machucado definitivamente. Va a haber un cambio, así lo indica el árbitro. Vamos a acercar un poco la toma hacia la banda. Aquí viene este jugador por parte del equipo de Totonaco que abandonará la cancha. ¿Qué dices, mi buen amigo Yair Domínguez? Saludos a Luguán, así está, correcto. Y también saludamos a Raúl González y a Pedro Narváez. Y recordar e invitamos públicamente a nuestro buen amigo Carlos Cuayo, que nos estará ayudando en la segunda parte o en el segundo encuentro. Vamos a localizar la oportunidad. No, vámonos para afuera. Y en esta pequeña pausa aprovechamos para saludar a la gente que sigue conectándose con nosotros a través de las redes sociales. Recuerden compartir el video. Me están sorprendiendo, Yair, y no me avisas. Estoy mirando el teléfono y no me dices nada, mi hermano. Tú tranquilo. No, déjamelo. Todo está bien. No ha pasado nada, que hay una falta, se cae de frío, se cae de calor el futbolista del conjunto de Mecanebrios. Dice, mi amor, te di permiso de ir, pero te toca traer la cena, así nos dice Hernández Gómez Nairobi. Saludos a todos los admiradores y las admiradores. Es para la nutria, nos indica nuestro buen amigo Yair Domínguez. Bueno, saludos a la nutria y ahí está el mensaje, lo hacemos público. Saludos y gracias a todos los que están viviendo este importante partido. No, así está muy bien, Yair. Pase equivocado, hay imprecisiones en este momento. El grito de desesperación del camiseta número 13, es decir, también el conjunto de Totonaco. No le están saliendo bien las cosas en esta noche calurosa para el juego y desarrollo del fútbol. Balón rebotado. Le favorece a Mecanores hacia atrás. Balón hacia el número 13, a esta zona de la cancha. Puede intentar pisar el balón. Lo hace muy bien. Aquí intentaba el pase de primera intención y se va. ¿Qué indica el árbitro? ¿Es meta o lateral? Vamos a ver. Sí, efectivamente es saque de meta. Saludos para Tomás Zurita y para Sammy Ramírez. Buenas noches a todos. Ahí está el saludo para nuestro buen amigo. Un saludo público para la nutria. Así nos indican. Saludos. Enfócalo, mi hermano. Están saludando aquí en la zona de la cancha, por favor. A uno de los grandes, grandes, ahí está el saludo de las redes sociales. Devuelto el mensaje, ya te escucharon. Hay un encargo por ahí que tiene que revisar en redes sociales, nuestro buen amigo. Excelente, y saludamos muy, muy contentos a todos los amigos, así como a Noir, que luego se enoja que no le mandemos saludos. Pero ahí está el saludo para nuestro gran amigo. Y seguimos con el desarrollo de este primer tiempo. Se está ya yendo gran parte del mismo. ¡Ay! Vio los videos, efectivamente vio los videos de Zlatan. Y quiso hacer un Zlatan, pero le... Aquí viene el desarrollo de la jugada. Excelente, limpiando el camino. Es una barredora. Camiseta número 1 por el centro. ¿Por qué no filtraste el balón? Había cambio de juego. No, directo. Está enojado y le pegó por la izquierda a Yair. Por piedad, ¿por qué no le dio el pase a sus compañeros? Esto sigue 0-0. Yo no sé si subir o bajar los escalones, Yair. Súbete, súbete. Mejor me subo, nos indica. Aquí estamos bien. Aquí vemos perfectamente el tiro de esquina. Oportunidad imperdible para Mecanebros. De cara que se muere el primer tiempo. El rebote es muy fuerte. Le queda. Se fue hasta Saturno, mi hermano. El balón pegó en el poste.
Y vamos a ver un duelo emocionante, no tenga la menor duda, para el segundo tiempo. El marcador global nos indica Fútbol 7 Cancha Garpe, es 3-0 el marcador global. Ya están en semifinales el conjunto de AA y Ranchito Volador, en unos duelos emocionantes que tuvieron. A la diagonal matona, era la diagonal de la muerte, no pudo hacer nada. Saque con categoría para salir del problema con Taquito. Viene el conjunto de Totonaco buscando hacia la misma lateral nuevamente. El esférico le corresponde a ellos. Ojalá vivamos un mejor segundo tiempo con jugadas individuales. Aquí hay un disparo muy por encima de la portería del equipo de Mecanebrios. Saludamos también a la gente que se encuentra en la tribuna disfrutando de este encuentro. Aquí pierde el balón, oportunidad de oro, la esconde muy bien, la arrastra, pero este pase demasiado rápido sorprende al propio jugador y la entrega en un rebote, parecía tabla, como dijeran en el barrio. Aquí viene oportunidad para Mecanebrios. ¡Gol! Se persina y lanza la señal al cielo y dice que es un gol para Mecanebrios. Es oxígeno puro, esto es aire, mi estimado Yair Domínguez. 1-0 el conjunto de Mecanebrios en este primer tiempo. Vamos a ver sin duda alguna un duelo interesante y el árbitro pita el final de la primera parte. 1-0, aplaude el equipo de Totonaco. Sin embargo, el marcador global está 3-1. Todavía no muere este partido y se acercan a 2 goles. Nosotros vamos a ir a una breve pausa para que pongas los comerciales de una vez. Saludos a Noir, saludos a los grandes amigos, mis brothers que están visualizándonos en esta cancha Fútbol 7 Cancha Garpe, a todo el equipo de producción. Seguimos en un momento más. Saludos amigos internautas que en este momento siguen sumándose a la transmisión. Los invitamos para el segundo tiempo, no se lo pierdan en unos minutos más, cuando en este momento son las 9:31. Saludamos a Eduardo Ópticos Arreola, Rubén Espinosa Cárdenas, para Tomás Zurita, para Itzel Reyes Cantú y para Cacahuate Cruz. Los invitamos, quédense al segundo tiempo de este importante partido. Totonaco 0, Mecanebrios 1. Nómadas Estudio, Fútbol 7, Cancha Garpe y su servidor Víctor Sandoval, lo mismo que Luguán. Seguimos para el segundo tiempo.
Buenas noches, amigos. Un cordial saludo nuevamente. Seguimos en esta transmisión. Carlos Cuayo, buenas noches. Acércate, mi hermano, acércate. Acércate, ya no te pude contestar. Estamos en vivo. Estabas aflojando en la lengua. Ya te vi que andabas con todo en este momento desde la cancha Fútbol 7. Garpe, desde la ciudad que perfuma al mundo, Papantla de Olarte, Veracruz. Su servidor Víctor Sandoval, a nombre de Yair Domínguez, de Pedro Narváez. Arráncate con este segundo tiempo, mi buen amigo Carlos Cuayo, ya que vienes calientito de la garganta. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos los que nos escuchan y siguen la transmisión de Nómadas Estudio esta noche desde las instalaciones de Cancha Garpe, listos para esta segunda mitad. Que estos 20 nos entretengan como los primeros, 3-1 el marcador global. Sigue arriba el conjunto de distribuidora. Y aquí va el despeje largo. Ahora el balón con Diego Valencia. Tiene que ser más efectivo el equipo de Meca Nebro si quiere sacar algo de este segundo tiempo. Cárdenas intenta girar. Diego que lo estorba. Le queda a la izquierda. Parece un foul. No hay nada, dicen los de la Ocarina. Machín Pastrana largo con el saque. Ahora con Roosevelt. Roosevelt con una mala recepción. Y el balón para Meca Nebro. Tiene que hacer una anotación en los primeros 10 o 15 minutos para que este encuentro se ponga mejor de lo que ya está. Largo el despeje de la rata. Otra vez con Cárdenas. Parece que hay un foul más. Nos atrás el balón que se va. Y de nuevo un saque de meta para el equipo de Totonaca. Machín Pastrana con toda su experiencia, ya con el brazo, busca a Hugo, muy buena la recepción. Chuy en la marca, aparece un foul, le mete los brazos, la bola hacia atrás. Machín Pastrana de nuevo, se le dificulta un poco la recepción, aprieta Cárdenas, pero no pasa nada. Ahí parece un foul, es un foul, dice el silbante Efraín Solís. Balón parado para el conjunto Meca Nebro. Y ahora sí, parece que en esta podría caer la anotación que los acerque en el marcador, que les recuerdo para todos los que nos ven y nos escuchan. 3-1, 1-0 en este partido de vuelta, desde aquí, desde las instalaciones de Cancha Garpe. Dice Fain Solís que no está a la distancia, le marca la barrera a Roosevelt, va para atrás. Ahora se suma Roberto Carlos, Diego Valencia con la pierna izquierda, perfilado para golpear el balón. Diego Valencia, quien militara en la tercera división como voladores de Papantla. Ahí va con el disparo, se desvía, aparece una mano, un rebote. El árbitro dice que no, Germán remata. ¡Palo! ¡Palo! ¡No ha pasado nada! Se viene el contragolpe, Roberto Carlos contra Irving. Se mete en el brazo los dos. Allá va Roberto, puntea la bola y la rata lo tira al mal. Saque de esquina. Saque de esquina para el conjunto de Totonaca. No cesan las emociones desde aquí, desde las instalaciones de Cancha Garpe en este torneo nocturno que no ha quedado de ver para nada. Todos los partidos han sido emocionantes. Viene el cobro de esquina. El balón con Chuy. Chuy con Irving. Irving trata de salir adelante. Diego Valencia por el costado de la izquierda. Cárdenas pica el balón para él. Bien cortado por Valo. Saque lateral ahora. Largo. Corte de Diego. Irving de nuevo. Irving con Diego. Diego con la zurda. Se acomoda a su izquierda. El disparo y saque lateral de nuevo para el conjunto Meca Nebro. Silbatazos de Efraín Solís. Nos indica que hay un cambio. Allá va Roosevelt hacia afuera. Queta hacia el campo de nuevo. Y viene el saque de manos. Largo hasta el área a buscar a Chuy. Se están manoteando los dos. Disparo de Valencia. ¡Gol! ¡Gol! Del conjunto Meca Nebro. 2-0 en este encuentro. 3-2. Se acerca en el marcador. No cabe duda que hoy vinieron enchufados y están concretando lo que en el partido de ida no pudieron. Se reanudan las acciones. Hugo con la bola. Roba Chuy. Parece que se viene el vendaval. Parece que aquí viene el conjunto Meca Nebro. Con ansias de empatar el marcador. Diego Valencia por el costado. Se divide la bola. Ahora la tiene Hugo. Hugo contra tres. Muy difícil. Ahora se suma. Cae el cambio de juego. Muy equivocado. Víctor Sandoval, ¿cómo viste la anotación en este segundo encuentro? Excelente. Y esto pone más trepidante y emocionante el partido. 3-2 el marcador global. Esto significa que 2-0 está ganando en este momento el conjunto de Meca Nebro. En un disparo importante ante un grandioso, tal como lo pudimos prever, segundo tiempo que se estarán presentando las grandes emociones. Saque lateral y se desperdicia la oportunidad para nuestros amigos de Distribuidora Totonaca. Muy bien, yo estaba diciéndole Totonaco, pero bueno, es lo mismo. Totonaco, Distribuidora Totonaca. Saludos a las empresas papantecas Distribuidora Totonaca, que en este momento se tienen que poner las pilas porque ya les están apedreando el rancho, es decir, ya se están meneando las mareas. Y aquí otra vez, desde una falta que se ha
cobrado. De acuerdo a lo que indica el árbitro, viene Cárdenas, si no estoy equivocado, viene Cárdenas. Vamos a ver, el gran amigo de la prepa, el gran futbolista, el representativo, le va a pegar directo, rebotado aquí, pero es una oportunidad. ¿Por qué no le cayó el rebote? Dice todo mundo. Carlos Cuello ahí se perdió una buena. Estaba la oportunidad de empatar el marcador global. Se fue la oportunidad y aquí viene el despeje largo, largo de Machín Pastrana. Roberto Carlos intenta prolongar, no se consigue nada. Saque lateral para el Deportivo Totonaco, que viste la camiseta en color verde esmeralda. Queta con el balón en las manos. El árbitro dice juegue, ahora con Kai. Kai intenta dar la vuelta, el disparo que pasa cerca. No pasa nada, sin peligro en la portería Mecanebria. Y aquí viene el saque de meta. Se reanudan las acciones. Largo buscando a Diego Valencia, recepción con la izquierda. Muy buena. 3 contra 2, el balón larguillo, ahora lo tiene Machín Pastrana, que con toda su experiencia le va a poner hielo, no lleva prisa de nada, el marcador aún los beneficia, y aquí viene saliendo de manos, Diego por la banda izquierda, trata de dividir la bola, Queta busca, Vite se anticipa de buena manera, Diego Valencia con el esférico, Carlos Cárdenas intenta salir con un trazo largo, no queda, Irving la abre para Vite, Vite con el cambio de juego, parece que va a ser largo, es largo el esférico, y seguimos aquí con las acciones, desde las instalaciones de Cancha Garpe, 3 por 2 el marcador. Un cambio de nuevo del equipo Totonaco. Sale Queta y entra el jugador Chan. Chan a intentar mediar las acciones y recoger un poco más la bola para retenerla. El disparo largo. Roberto Carlos intenta prolongar. Parece que va a haber un saque de banda nada más. Es un saque de banda. No pasó a mayores. Se aviva el conjunto Totonaco. Corta Vite con buena experiencia ya en el recorrido de fútbol papanteco. Ahora Hugo, parece que está mal parado el equipo Mecanebrio. Trata de fintar Carlos a la marca. Chan con el esférico, disparo al tiro de esquina. Parece que hay un rozón. Es un rozón, dice el árbitro Orlando Islas. Viene el saque de esquina, viene al área, largo, Roberto Carlos intenta, pero no pasa mayores, Irving divide, Valo la mide, corta el balón, ahora Hugo que abre por la banda, bien, roba Carlos Cárdenas, que intenta prolongar el balón por la banda, ahora Diego Valencia, se apoya bien con Chuy pierde el balón, pero el rebote le cae a Irving Lozano, que intenta, pero no pasa nada, saque de manos para el conjunto Mecanebrio, que aquí viene con el balón, rápido, parece que había una mano, no es nada, observe mal, el árbitro dice tiro de esquina y nada más, juega Diego Valencia ahora desde el córner, se adelanta Chuy, el balón largo hasta el segundo palo, Cárdenas intenta, pero ahí está Valo peinando, saque lateral para el conjunto Mecanebrio, viene al área a las manos de Machín Pastrana y ahora sale rápido de manos, cae por la banda, Roberto Carlos se anticipa, tiene la bola, la piensa, tiene el esférico en su poder, ahora Chan que con una pésima recepción deja que el balón se escape y ahora estamos en un saque de meta para el conjunto Mecanebrio, que sí es dos anotaciones, está una de empatada global y lleva prisa. Valo perfila, Cárdenas también disputan la bola limpia, dice el árbitro. Hugo contra dos, el balón va hacia atrás, Valo recupera, va a tener que dividir. Es así, divide la bola y hay un saque lateral para el conjunto Mecanebrio, que lleva prisa en esta noche de viernes 16 de julio. Irving con su zurda, viene el disparo, corta la defensiva, no pasa mayores y aquí hay otro saque lateral, se está viendo encerrado el conjunto Totonaco, quien está recibiendo todo el vendaval del conjunto Mecanebrio, que tiene ansias, tiene ganas de empatar esta noche y está a un solo tanto de serlo. Largo el saque ahora por Vite, se equivoca, queda mal, dice el árbitro que va a hacer un cambio de saque al hacerlo de manera equívoca. Con toda su experiencia Valo se toma todo el tiempo que el silbante le permita y aquí se reanuda el balón con Hugo, el balón con Valo, de tres dedos el trazo largo, corta Germán, trata con Cárdenas, la tiene de frente, no se gira, él se resbala un poco, abre el esférico con Chuy, hizo la pasada al centro de Germán, la tiene Irving, parece que es esta, la voló, una de las más claras de la noche, Irving que ha tenido me parece unas tres jugadas de estas que no ha podido concretar y eso mantiene el marcador 3 por 2 aún con la ventaja para el equipo Totonaco. Sale por la banda buscando a Roberto Carlos, que esta noche ha pasado de incógnito, no se ha visto como en el encuentro de ida, que trata de recortar hacia el centro, salen dos a la marca, el disparo y no pasa nada, el balón es en saque de meta para el conjunto Mecanebrio, abre rápido la rata con Irving trata contra dos, contra la banda, ahora Vite
Vite. Vite trata de salir con el balón controlado y así es. Chuy por la banda. Busca a Diego. Diego Valencia trata de girar. Parece un foul. Es un foul, dice el árbitro. Balón parado para el conjunto mecanebrio, que debe de aprovechar estas jugadas, ya que el tiempo corre. El tiempo pasa y necesita de una anotación para empatar el global, recordándole a toda nuestra afición, a todo el público, que en este torneo no existe la posición en la tabla. Es decir, al existir el empate en este encuentro, nos iríamos directamente a los tiros penales, en donde se decidiría quién es el nuevo invitado a las semifinales, acompañando al conjunto de AA y a Ranchito Volador, que en días pasados han instalado ya en las semifinales. Diego Valencia con el disparo se queda en la barrera y saque lateral. Lleva prisa el conjunto mecanebrio. Una anotación lo separa de disputar los penales para tratar de meterse ahí en las semifinales. Cae que divide el conjunto tondaco, echado atrás. Parece que ya está muy echado atrás. Ojalá que esto no le pase factura. Ahí viene Hugo con la bola, la deja entrar. Diego Valencia corretea por la banda. El cambio de juego para Chan. Chan trata de recepcionar con el pecho. Roberto Carlos no se gira, va contra dos. El disparo que puntea Germán. Parece ser un foul. Parece ser un foul. Se queda tendido Germán. No creo que esté haciendo tiempo, puesto que esto es lo que le va a hacer falta al final. Estamos a una anotación todavía. Entonces no creo que esté haciendo tiempo. Se acerca el de la ocarina, revisa que todo esté bien, dice que vamos a jugar desde el lateral. No hubo foul, miren, no hubo foul, es un saque lateral. Y aquí viene de nuevo el equipo de Totonaca. Bola hacia atrás, Balo con el balón controlado, aprieta Carlitos Cárdenas. Ahora Hugo va contra tres, el balón para Chan, mala recepción de nuevo. Y allá viene Irving por la izquierda. Cambio de juego para Diego Valencia, 4 contra 3. Se suma al ataque Irving, allá va, parece que el balón va largo, largo es el esférico. Y ahora hay un saque de banda para el conjunto totonaco, quien con toda la experiencia va a tratar de congelar el balón allá atrás. Machín Pastrana ahora sale de banda con Diego por la banda. Tiene todo el costado izquierdo para avanzar, así lo hace. Cae que pierde, Irving se gira, está en buena posición, a la pierna izquierda, saca un tiro lamentable totalmente. Se está nublando el conjunto mecanebrio, no se ve por dónde ahora abrir la ostra que les ha mostrado el conjunto tondaco después de recibir la segunda anotación. Machín Pastrana con el esférico, parece que va a venir con un pelotazo largo, 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 así es, buscando a Roberto Carlos. Germán en la marca, Germán corta por arriba, el balón que no abandona, dice el de la ocarina que sí, saque lateral para el conjunto totonaco. Y aquí viene Roberto Carlos, de inmediato con Kai, la deja corta, de nuevo la tiene él, viene el disparo que pasa por un costado. Un aviso más de distribuidor totonaca, que quiere liquidar el encuentro, quiere quitarse los fantasmas. Y aquí viene el disparo de Rata, buscando a Diego Valencia a lo largo, 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 el balón que se va, el tiempo que se va. Y parece que los últimos minutos serán de mucha emoción. Y lo dejo en la voz de Víctor Sandoval, que nos va a traer los últimos minutos, que no dudo que serán de mucha emoción. Víctor, adelante. Muchísimas gracias, como siempre, profesional y gran, gran intervención de nuestro buen amigo Carlos Cuayo. Se están encendiendo las emociones dentro del terreno de juego, no hay falta, sí hay, que es lo que va a determinar el árbitro. Hace unos instantes veíamos de qué forma se resolvían las acciones ante la desesperación, como bien decía Carlos Cuayo, del conjunto de mecanebrios, que tiene que hacer solamente un gol. Bien también lo decía Carlos Cuayo, que conoce a la perfección el reglamento de Fútbol 7, cancha Garpe Carondo. Aquí puede apurarse el equipo de mecanebrios, oportunidad por el centro, no, mejor la intervención de la defensa, tiene que salir jugando, tienen que cuidar solamente la ventaja. El partido está 2-0 en este encuentro, lo que significa que 3-2 está el marcador global, aún a favor del equipo de distribuidora Totonaca. Balón por elevación, puros remates de cabeza. ¿Quién pone, maldita sea, el balón en el césped, en el suelo, para hacer la magia, hacer efectivo el desarrollo del juego? Oportunidad para mecanebrios. Aquí se van a poner emocionantes los siguientes minutos. Oportunidad por la banda de la derecha. Puedes dar el pase filtrado aquí. ¡Pégale! Nada más y nada menos que se va muy, pero muy despacito la pelota otra vez, y el rebote sale de la cancha. Y el aplauso también del respetable que está en la tribuna en este instante, viviendo los últimos instantes. Sale mal el portero y hay un saque lateral. Todavía oportunidad para el conjunto de mecanebrios. Y sigue también arribando hasta estas instalaciones la gente que gustosamente quiere vivir el siguiente duelo. No se lo pierdan. A continuación
continuación tendremos otro más de juegos de vuelta de los cuartos de final entre el conjunto de Repsol contra Garrido. Aquí viene la oportunidad. ¡Gol! 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 ¡Vámonos todos, Yair! ¡Avienta la cámara, la computadora, todos! ¡Cuayo, gol! Ahí está lo que decíamos. El conjunto Mecanebri haciendo la tercera anotación de esta noche. Y el marcador se encuentra empatado a 3 anotaciones. Y de culminar así los 20 minutos, nos iremos a los tiros penales, donde prácticamente es un volado el que califique a los semifinales. Ahora va a tratar de venir con todo el equipo, pero se equivoca. Y aquí viene Chuy por la banda. Alcanza Roberto Carlos, que está haciendo el sacrificio a la labor defensiva, y abre el balón. Ahora Valo tiene toda la banda, así lo aprovecha. Viene Hugo, viene la marca, Carlos Cárdenas, de buen partido esta noche. Busca darse la vuelta, ya se dio la vuelta. El 2-1 que grita uno de los jugadores, que no se hace efectivo. Y ahora Valo con la bola, cae por la banda, tiene espacio. 3 contra 3, viene Carlos Cárdenas, aprieta la pierna, le roba la bola. Y aquí viene Mecanebrios. Parece que hubo algo. Marca de aquel lado Carlos Islas. Me parece que es por protestar, porque foul no vi. Yo creo que fue por protestar al jugador que ahí tiene la tarjeta amarilla. Y Mecanebrios, que tiene que aprovechar ahora, que tiene todo a su favor, el ímpetu, el tiempo ahora y lo psicológico que también juega en este deporte. Y ahí está, y parece que va a ser roja. La roja, la bola es roja. Muy correcta la decisión de Orlando Islas Cuayo. Muy correcta la decisión. No se deben dejar amedrentar de ninguna manera, de ninguna situación. Saludos para mi novia Laura Ramírez, que nos está siguiendo en la transmisión. Y seguimos con las acciones. Orlando invita a Calle a abandonar la cancha. Lo que no tenía que suceder. Perdió la cabeza el Deportivo Totonaco, parece ser. Y esto no le convenía a nadie, menos al equipo que hoy viste la playera de las poderosísimas Águilas del América. Y ahora Irving desde el fondo con balón controlado. El más grande sin duda, el Deportivo América. Y ahora balón con Chuy, el mano a mano. Y allá viene Cárdenas, tiene que aprovechar la ventaja. ¡Dispara el gol! ¡Gol! ¡Un punterazo de Carlitos Cárdenas! ¡Le acaba de dar la voltereta a este encuentro! ¡Y Mecanebrios! ¡Y Mecanebrios se encuentra ahora adelante 4-3 en el marcador! Parece ser que el Deportivo Totonaco, parece ser que va a pagar cara la factura de haber sucumbido, de no hacer lo que hizo en el partido de ida. Y ahora parece ser que van a quedar eliminados, aunque no me quiero adelantar. Ahí no existe madruguete, aquí las acciones se tienen que regresar, no existe el madruguete. El balón tiene que ser jugado hasta que el de la ocarina nos indique. 4-3 el marcador, Víctor. 4-3, y parece ser que se acabó la historia para el Deportivo Totonaco esta noche. Por supuesto, Carlos Cuayo, aquí mira, te puedes también acompañar, mi hermano, las favoritas de todo el equipo de producción. Aquí oportunidad otra vez para Deportivo Totonaco, que quiere acercarse ahora a ellos. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Qué pasó para toda la gente que nos está visualizando? ¿Qué les pasó? Tenían un partido 3-0 y ahora les han dado la vuelta. Imperdonable lo que ha estado pasando, pero eso es lo hermoso, lo extraordinario, lo fantástico, lo magnificente de este deporte. Aquí viene un cabeza de dado hacia atrás. Se meten problemas. Como bien dijo Carlos Cuayo, la expulsión, se quedan con uno menos y ahora tendrán que pagar las consecuencias. Tenemos quizá increíblemente un nuevo semifinalista, Carlos Cárdenas Francisco, en un partido monumental, extraordinario. Los dos juegos, nos ha dicho Carlos Cuayo, jugador a seguir. Aquí viene un intento, no hay oportunidad, ya no hay chance, ya no hay claridad, hay desesperación. Y me estoy cayendo y no sé qué más está pasando. Está temblando, Dios mío. Ayúdenos, Cárdenas, es el Kide Cárdenas que se elevó, quién sabe hasta los cuantos millones. Y hoy ha hecho, ¿por qué no le diste el pase, padre? Y excelente la intervención de este futbolista, la retiene, tiene que matar los minutos. ¿Quién será más inteligente ahora? Se muestra con clase, con categoría, el 13, su majestad en media cancha. Y ahora viene el rey y luego
luego el virrey y ahora el camiseta 3 y la pasea, le pone frialdad, le va a meter el cuerpo para cubrir el balón. Vean nada más, Cárdenas, ¿quién es? Es Pirlo, ¿cómo te llamas, Cárdenas? Tienes un sangre fría hoy esta noche y gracias a este increíble, bueno, mejor no digo nada. Es la máxima, es la clásica, exactamente. Pero bueno, unos minutos, a unos instantes, sácala de ahí porque la talla es vámonos hasta Europa, hasta el otro lado del charco, y saque de meta para el conjunto de Deportivo Totonaco, Totonaco o también Distribuidora Totonaca. Balón por elevación, otro dadazo, vámonos hacia afuera. Así suena como dados, un yunque lo que le pega a esa pelota. Aquí otra vez el intento buscando el área rival, un cabezazo a lo Jared Borghetti. Vio sus videos, está practicando, ojalá le salga en el, aquel Mundial de Corea y Japón 2002, efectivamente, contra Italia y contra Gigi, nada más. Hoy jugador del Parma. Saludos, Jair Domínguez. Y el árbitro Cuayo pita. Tenemos semifinalista y es Mecanebrio. Ha dado la campanada Mecanebrios esta noche, haciendo el juego perfecto, anotando las 4 anotaciones que le hacía falta. Ha eliminado al Deportivo Totonaco, que dicho sea de paso, dignísimo rival, dignísimo contrincante, al que esta noche no le han salido las cosas. Y Mecanebrios, en una noche en la que salió inspirado, le ha dado la vuelta y se le da la bienvenida a estas semifinales, en donde ya espera contrincante al mismo son del Deportivo AA, quien mando saludos. Y el equipo de Ranchito Volador, ahora tenemos ya 3 semifinalistas y en el siguiente encuentro definiremos el cuarto que habrá de competir en la siguiente semana por el pase a la grandísima final de este torneo nocturno en Cancha Garpe. Y así es, Mecanebrios pegando la campanada, le ha pegado 4-0 al Deportivo Totonaco, quien ha sido eliminado. Víctor Sandoval, ¿qué pasó? ¿Qué pasó esta noche? What happened? ¿Qué le pasó a Tuculama? ¿Qué está pasando? Todos no sabemos qué es lo que ha ocurrido. Saludamos a nuestra gran audiencia que nos está visualizando a través de esta transmisión. Su servidor Víctor Sandoval, nuestro buen amigo en la intervención Carlos Cuayo, que también tuvo sus saludos. Es también un crack dentro de las transmisiones del equipo de Nómadas Estudio. Saludos a Jair Domínguez, saludos a las Conejas. Próximamente el duelo de duelos, Jair Domínguez, las Bichotas contra las Conejas, no lo olvide, después le platicaremos de qué se trata. Saludos a Raúl González, apúntale por favor allá abajo, aunque no se vea. Está también nuestro gran brother apoyándonos con el tema de la cámara a ras de cancha. Y Luguán, está mal la pronunciación, mi buen amigo Yair, yo ya me la aprendí, Luguán, foto y video también, así que gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mi buen amigo Carlos Cuayo, tenemos hasta el momento 3 semifinalistas, se va a poner excelente y extraordinario esta parte final y conoceremos al siguiente semifinalista entre el duelo entre Garrido contra Repsol. Carlos Cuayo, te mando el así reflejo. Es, a ver, así es, esperemos el cuarto semifinalista que saldrá esta noche del encuentro que a continuación traeré para ustedes Nómadas Estudio. Muy bien, desde las instalaciones de Cancha Garpe tenemos el encuentro entre Repsol, palomitas, dice el buen amigo Víctor, Repsol contra el conjunto de Garrido, donde parece que hay una amplia ventaja, pero ya lo vimos, 3 goles, 4 goles en estas canchas, no son nada, todo puede suceder, es lo más hermoso que tiene este deporte, el deporte número 1 en el planeta, que te puede traer sorpresas de todos lados. En una noche brillante, el conjunto Mecanebrio ha conseguido darle la vuelta a este marcador, y por qué no, el conjunto Garrido se puede contagiar de esto. Y aquí vamos a unos minutos de empezar el encuentro de Repsol contra el conjunto de Garrido. Parece que damos una pausa y regresamos en unos instantes para llevarle a ustedes la transmisión de este encuentro.